Perdón, no lo puedo controlar, chicos. No sé qué me pasa, perdón. Acá estamos, como cada noche en el canal de la ciudad. Me quedo con vos, chocito de la guerra. Qué noche mágica ciudad. Ahí llego. Sí. Me quedo con vos, chocito de la guerra. ¿Y arranca o no arranca? Ahí está. Ay, estoy muy bien. Gracias, chicos. Como a Mirta les he dado mi vida. Bien. Acá estamos. Si puedo respirar, les cuento. Ay, chicos, ya está, ¿no? Basta. Che, hay que hablar que... ¡Estamos! O sea, hay que, lo respeto mucho a Mauricio después, porque te juro, yo no estoy muerto. Me va a pasar a recitar. Bien, le mandamos un beso grande, que hoy fue intervenido quirúrgicamente y que está mejor que yo. Ahí está, bueno, programa en el de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes, estamos en vivo como cada noche en cada ciudad. Si respiro, les cuento que hoy el programa básicamente lo hace Main. Una vez que viene Main, lo queremos aprovechar. Así que todo el programa de él. Emma me dijo, vos haces la pelotudez del arranque, saltá vos, y después te tomo la posta. Bien, por eso. Gran programa, bien. Gran. Además, tenemos un invitado. Mandá la pausa. Un invitado para hablarnos cómo impactó la evolución en la sexualidad. Bueno, además, un dilema ético. Atención, atención. ¿Qué pasa si ves a tu jefe en una maniobra turbia? ¿Lo divulgás? ¿Lo hablas con él? ¿Lo charlas? Bueno, veremos. Eso en un rato, nada más. Y ahora sí. Lo dicho, vaso de agua, chicos. Operaron con éxito a Macri, ¿eh? ¿Te acuerdas las vocales? El jefe de la unidad médica presidencial, Simón Salzberg, confirmó que le extrajeron el pólipo que le producía una difonía que puede tener vida normal. Lo de recién no es normal, chicos. Esto hace él todo el tiempo. No es normal. No sé cómo hace. Lo admiro profundamente. Bueno, puede hacer vida normal. Lo importante, es que tome agua, que se hidrate, y que haga un buen uso de sus cuerdas vocales. We rock you. A buen entendedor, pocas palabras. Basta de we rock y esas boludeces, quiso decir el público, ¿no? Bueno, en fin. Luego de 2 días de intensas reuniones en Londres, los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña acordaron hoy restituir los vuelos de las Islas Malvinas al continente. No se sabe si va a ser a Río Gallegos o Buenos Aires. Será una vez al mes, aunque no están definidos aún los detalles técnicos. De restituir las Islas Malvinas ni hablar, ¿no? Digo. Ya que está, ¿no? Porque los vuelos, todo bien, pero... A 15 años de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, atención, apareció él, Domingo Felipe Cavallo, quien niega tener algún tipo de responsabilidad en aquella crisis. Pero no solo eso. Asegura que deberíamos hacerle un monumento. ¿What? Lo que no dijo es si nosotros o las empresas a las que le estatizó la deuda privada, ¿no? Por último, en diálogo con Radio Nacional, el último ministro de Economía de la Rúa, hablamos de Cavallo, cuestionó a Eduardo Duhalde, a quien tildó de idiota útil. Hay que calificar de idiota útil a alguien que caza tiburones, que se llama Eduardo y se apellida Duhalde, ¿eh? Porque... El que depositó dólares recibiría... Bien. Y hablando de Duhalde, el expresidente también habló y en una entrevista con Futurock dijo, de la Rúa no estaba bien, hacía meses que estaba en una situación de estrés muy grande, le dieron algún medicamento, se burlaron de él algunos periodistas y yo me enojaba porque el presidente estaba confundido en esa época. Bueno, si efectivamente estaba confundido, hay que decir que el peronismo mucho no ayudó para aclarar las ideas, ¿no? Como que lo vieron paradito en el precipicio y hicieron... ¡Tac! No, Eduardo. Y por último, respecto del final del gobierno de la Alianza, el Sabeca de Banfield dijo, no sé quién mierda le aconsejó a De la Rúa declarar el estado de sitio. Seguro que fue el mismo que le aconsejó ser candidato a presidente, ¿no? No pifió, ¿no? Ninguna... En el marco del atentado perpetrado, atención con esto, ayer en el mercado navideño de Berlín, que dejó 12 muertos y 50 heridos,
La policía alemana informó que el único detenido por el ataque, un hombre nacido en Pakistán, no es el atacante, ¿eh? Así que lo tuve mal. Igual tranquilos que seguro no lo torturaron para ver si se trataba de él. Tranquilo. Un beso a la familia. Hace días se filtró información que revelaba que WhatsApp estaba trabajando en la posibilidad de que sus usuarios pudieran borrar mensajes enviados. Una característica muy pedida, ¿no? Ahora se le agrega otra, de lo más interesante, que es la edición. Atención. Es decir, la posibilidad de modificar el mensaje que ya enviaste. Atención. Lindo, ¿no? Se espera que esta característica esté en funcionamiento en breve. Si con esto no pirateás, hermano, porque no querés, ¿eh? ¡Ya está! Hola, sí, pará. Soy Hernán Villar, estoy al aire ahora, espera. Luego del papelón en Twitter, en torno al encuentro que por el tema de ganancias, mantuvieron en la casa de Sergio Massa, el propio líder del Frente Renovador, con dirigentes de Cambiemos, la diputada Graciela Camaño, echó al community manager que subió la imagen del sushi borrado. ¿Se acuerda, no? De repente había un sushi en la mesa y en la foto desapareció. Bueno, parece que Camaño lo echó. ¿Era eso o esto? ¡Ay, qué horrible! Sí, ¿dónde está la puerta, Graciela? ¿No? Porque si viene... A partir de esta noticia en Cuatro Caras Bonitas, pensamos este hermoso... ¡Top 5! ¡Claro que sí, claro que sí! 5 cosas más duras que comerse una mano de Graciela Camaño. Puesto número 1. Que tu pareja te encuentre una charla polémica en WhatsApp. No llegaste a editarlo. Puesto número 2. Pasar todo el verano en casa con los pibes, viejo. ¡Pegame, Graciela, pegame! Puesto número 3. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición por el impuesto a las ganancias. ¡Ya llega! ¡Ya se firma! ¡Ya se firma! Puesto número 4. Que el 24 y el 31 de diciembre caigan sábado la... Puesto número 5. Algo más duro que una mano de Graciela Camaño. Algo más duro. ¿Qué puede ser? ¿Duro? ¿Duro? ¡El policía de Seiza! ¡Agente, agente! ¡Pausa, pausa! ¡Me quedo con... ¡Seguimos con más! ¡Cuatro caras bonitas! ¡El pido por cada de la ciudad! ¡Dale! ¡Llátelo! Ya cambié el aire, hay que decirlo, es noticia, 13 minutos pasan de las 11 de la noche, estamos en vivo, como cada noche, en el canal de la ciudad, haciendo uso y abuso de esta grúa magnífica que tenemos en el canal de la ciudad, que estamos estrenando esta semana, chicos, y le estamos dando, pero para que tenga y reparta, muy bien, parece, me hace acordar a Hernán Villar, que últimamente está... Che, ¿llegó Main, chicos? Porque si llegó Jason Main, no, si no levantamos el programa. No, porque... Su comida favorita, lo que diga la ciencia, yo descreo. Pero bueno, frase favorita, pienso, me pongo los anteojos y luego existo, claro. Récord, ha tocado la gaita para la barra brava de Chaca en todo el recorrido del San Martín. Hablamos de nuestro amigo y compañero, señor Jason Mann. Porque no quería ser menos. Y dije, dame zapatos sin medio. Muy bien, chicos. Lo que es tener onda, viejo. Lo felicito. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Excelente, menos mal gracias. Que vino, pues, sí, si no. No sabía que... Permiso. Tuve que traer la factura. Escúchame. Me duele... ¡Uy! Casi la tengo. Ahí lo tenés al pelotudo. Para lo mejor de la semana, chicos, ya tienen. Me emocioné, chicos. ¿Estaba? Una vez, vengo temprano. Le saqué el micrófono. Pará. Vení. No te vayas que las luces están... Ahí está. Sí. ¿Qué estaba? Decilo. ¿Qué pasó? Bueno, la primera vez que vengo temprano y me tratan así, me tengo manito. Perdón, en el... Bueno, pero queda canchero, por ahí es tendencia. Veo que la moda es lo ridículo. Palermo, así voy a atender así en un restaurante. Ahí. Sí, ¿qué tal? Ahí está, perfecto, mirá. Para mí es esa la que va. Si me ves así caminando por Tokio, tengo la mejor onda del mundo. Bien, perfecto. ¿Qué traes hoy para nosotros? Además de tiradores. Sí, la... Es muy lindo, está para los torpes. Por supuesto. Sí. Tengo... ¿Sabe que aparentemente... Sí.
El ser humano. Sí, claro. Tenía pene en su hueso. Sí, claro. Tenía hueso en su pene, sí, mejor dicho. ¿What? Pero, ¿y qué crees? ¿Por qué estás colgando? ¿Cómo querés que hable? Y bueno, chicos, hable, estamos hablando del pene, hable con eso colgando, viejo. Es así la vida. Bueno, escúcheme, entonces, ¿qué teníamos? Hueso en el pene. Ajá, para que no haya los problemas, claro, claro, de alguna persona. Alguna, no, vamos a dar nombre, no. Gabo, no vamos a dar nombre, tranquilo. No, no, sí, no. Así que trajimos a un antropólogo para, sí, que nos cuente si eso es cierto o si no es cierto. Y además, ¿qué cosas fuimos perdiendo los seres humanos? Oh. Durante el tiempo, además del pelo. Y la, la dignidad, la dignidad. Le agradezco por haber venido. No, por favor, por favor. Muy bien, ahora sí, es el momento de él, claro, nuestro amigo y compañero. Plato favorito, asado con los pibes. Frase favorita, dura lo que dura, dura. Bueno, ahí tenés el hueso. Asados, 4-4-4 en un solo sabor. Hablamos de Hernán Villar. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Me preocupa esta costumbre ya de bailar. ¿Qué le pasa? Fuerte. Bueno, veo que deja la vida. Y para meter, pero ahora, sí, se suma Jason también al baile, ¿no? Qué bueno, chicos, es lo que hay. ¿Nos van a hacer bailar a todos? Y bueno, veo que acá hay mucha exigencia, no sé si lo está notando. ¿Lo está notando? Me interesa mucho, sí, eso del hueso, ¿no? Habiendo tanto vaso dilatador, sí, hoy en la industria farmacéutica, bueno, ¿cómo retrocedimos, no? Porque estaba todo resuelto y vamos a hablar. Yo soy después fundamentalista del hueso, quiero decirlo. Para mí, yo quiero la zona de confort, chicos. Yo quiero ser asado con hueso, claro que sí. Plato favorito, los pochoclos, claro que sí. La frase favorita, que la fuerza te acompañe. Su récord dio 50 veces Star Wars por día. Lucas Baini, claro que sí, bienvenido. Por favor. No, no. Ahí fue. Intentamos, ¿cómo andas? Mucho hombre, claro. Esto, en cualquier momento terminan diverso esto. Sí, esto. Ahora que vuelve. Te extrañamos, Maite, te extrañamos. Bueno, ¿cómo bien, estás? ¿Cómo está? Bárbaro, por suerte, en mi mejor momento, diríamos. Bueno, muy bien, entonces, se suma a la charla. Yo me sumo a la charla esta. O sea, no hay nada más que la charla, perfecto. No, muy perfecto. Bien. Se ve que están aprendiendo rápido, Maite. Bien, escúcheme una cosa. Lo que está muy bien no es este equipo, sino el equipo que está jugando al fútbol. Claro, el equipo del canal, de la ciudad. Para uno. Bueno, muy bien. Que no solo está jugando por primera vez el torneo de tele, sino que jugó la... ¿Qué? ¿No era la primera vez? La segunda temporada, y ya la segunda está jugando la promoción. La anterior también juega la promoción. O sea, siempre juega la promoción. En cualquier momento nos jodan porque el fantasma viene. Pero este año se salvaron. Y lo han hecho de muy buena manera. ¡Mirá! Dale, que arrancamos. La promoción. Si tuve promoción, dale. Ahí va. Estamos arriba, vamos con todo. Vamos. Ahí está el árbitro del partido. Yo tranquilo, como siempre. Los que se ponen nerviosos son ustedes cuando empieza a correr la pelotita, ¿sí? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy contento. Vine acá a la final, a Champions League. De periodista. Te espero que gane Crónica. Además, tiene mucha historia. Chau, no te deseo suerte. ¡Qué golazo! ¡Otro centro! Te comiste tres, Luisito. Ya está, otra vez será, Chau, no te deseo suerte. Forse non sarà una canzone a cambiare. Una teneta dentro de Ventura. ¿Con qué pelota jugaron? Se la había comido Ventura. Raro. Un besito, Aventura. Bueno, podemos hacer un desafío en cualquier, sí, momento con el equipo que ascendimos, mi equipo que ascendió el domingo. Podemos ya hacer un desafío. El desafío está... Mandaremos cámaras, Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Luis Ventura tan crónica? Se animan, ¿Cómo? Compraron el pase de Ventura. Lo compraron al porvenir. Y Ventura también. Juegan los hijos, Y siempre acomodando gente. Por eso juega. Muy bien, y por eso pierde. Muy bien. Entonces, ahora sí, salimos de este tema realmente y nos metemos en el dilema ético de esta semana. Una situación compleja, difícil, que te puede pasar. La vida a veces te presenta esos momentos donde decís, ¿qué hago?
¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¡Ay, qué horrible! Que estás en el laburo, querés ascender y encontrás que tu jefe está afanando, se está mandando un moco. ¿Qué haces? ¿Lo hablas con él o vas directamente al superior? No, lo hablo con él. Yo lo hablaría con él. Si le está robando a la empresa, no le digo a nadie. En general, las empresas globales tienen lo que se llaman códigos de conducta o normas de conducta o códigos de ética que establecen taxativamente qué es lo que debe hacer un empleado frente a este tipo de cosas. En general, lo que se espera es que el empleado recurra a recursos humanos para denunciar el hecho. Lo hablo con él. O sea, que estás avalando la corrupción. No, lo hablo con él para avisarle que voy a hablarlo con el superior. Pero ir a un superior me parece que es pasarlo por arriba. ¿Estás seguro? Porque mirá que si no le gusta nada... Todo depende cómo me lleve con mi jefe. En las empresas más pequeñas, en general, donde no hay este tipo de instrumentos, depende mucho de las características y los valores culturales de la organización. Depende. Si la empresa veo que es una empresa que se maneja a niveles injustos con el resto de los empleados, y sea mi jefe, sea cualquier otro, y va y le puede ventajear, yo no digo nada. Donde los dueños tienen una relación paternalista con sus empleados, esperan enterarse de estas cosas, pero probablemente procedan diferente y busquen aconsejar y convertir a esa persona que está procediendo de una manera inadecuada. ¿O le pedís de que está cómplice de eso? No quiero que sea cómplice. Que se arreglen solo. No, aprenderme no me aprendo. Hasta allí entonces la presentación. ¿Qué se hace? Lo enganchás a tu jefe en falta. ¿Qué haces? Lo hablas con él. Lo hablas con el superior. Vamos. Jason Main, por ejemplo, ¿qué hace? Ahora, ¿qué pasa? Les hago una pregunta. Sí. Si vas a hablar con el jefe de tu jefe, sí, y él es cómplice del jefe. ¿Se está prendido? Y bueno, ahí está. Son los riesgos. Por eso aparece esa opción. Pero ¿qué la pasa? Verdad es que el tema es cuán absoluta uno, cómo la presenta uno. ¿Usted está pensando en nombres propios? ¿Porque vos sí? No, le pregunto si quiere hablar de... No. Para mí no es inteligente esa movida, de ir al jefe del jefe. Porque por lo general puede estar entrenado. Entonces, pensala mejor y armar el caso. Me parece que hay que armar el caso. Hay que armar el caso. ¿Me interesa esta cuestión? Usted, cuando vio, lo enganchó, se pone en investigador privado, empieza a buscar pelpas, le abre los cajones al jefe y arma una prueba. Yo creo que tenés que saber todo el panorama antes de actuar o quedarte callado. Si sabés solamente que está robando algo, ir con esa acusación es como medio... Hernán Villar lo ve con ganas de negociar. Le dice, ok, yo no digo nada, dame 30 días de vacaciones, 30 días hábiles, ¿no? Va directamente al superior y se hace la denuncia, viejo. Con la fuerza policial. Y te lo dice con la... Y te lo dice con la lapicera dorada, ¿eh? Se juega su trabajo, pierde el trabajo. Usted ya sabe que si te hace eso, pierde el trabajo. Ahí está el tema. ¿Por qué perdería mi trabajo? Vos vas a hablar y... Por botón. Sí, claro, te echan por botón. Claro. Entonces, un tipo que no tiene escrúpulos para robar te puede echar tranquilamente. Bueno, ahí habría que ver las particularidades del caso. ¿Qué sabe, ¿no? Villar? Si vos sabés que alguien está robando y vos no lo decís, sos de alguna... Sos cómplice. Sí, la omisión para la para los que hacen el diccionario, que se me va a hablar, quienes lo conforman, es una forma de mentir, claro, ¿no? Entonces uno pasaría a ser cómplice. Ahora, ¿qué pasa, no? Si en la eventualidad de que esto ocurre, Real Academia Española, pierda, lo echan, no solo lo echan usted por denunciar eso, sino que además que este hombre se encarga de divulgar, por ejemplo, en el rubro, hablemos de la tele. Che, no, a May no lo contrates porque... Tal cosa. La mano a May, la no, le te empieza a cerrar todas las puertas, viejo. ¿Cómo te pasó? Pero ahí no... Ni me volverá a pasar. Ahí no tenemos más el dilema moral, digamos. Porque si lo estarías haciendo, lo estás haciendo por miedo. Y eso ya no es por moral. ¿El dilema moral cuál sería? Acá es un caso hipotético. Bueno, chicos, entra todo en juego. Es un dilema moral porque uno sabe que decir determinadas cosas tiene consecuencias. Claro, me y gusta no igual también. Tema estrategia, porque uno puede compartirlo por ahí con tus pares de trabajo y decir, che, nos organizamos. Si nos organizamos. Todos, bueno, vamos todos. Cobramos todos. Exacto. O sea, que usted suma gente. Ensuciamos todo. El ventilador. Dale, que si caemos. Me prendo fuego yo, pero no prendo fuego todo. Es eso, ¿no? Pero siempre como medio William Wallace, ¿no? Yo voy, chico, pero
Pero vamos, vamos todos, no me dejen solo. No me dejen solo. Sí. Medio vocero sindical esa idea. Sí. Contra el... Bueno, chicos, son opciones. Villar no le convence. Usted está siempre va por la derecha. No hay dilema moral ahí entonces, viejo. Bueno, chicos. Sí, pero una cosa ahí es... Ahí hay rosca. Sí, ahí hay rosca. Y otra es poner los papeles sobre la mesa y decirle, usted está robando y te quedás sin trabajo, no conseguís no más trabajo moral, a otro lado. Chicos, tenés que saber si denunciás a un superior tuyo o no. Ahí hay un dilema moral porque eso siempre trae consecuencias. No, yo lo denunciaría, no sé qué quiere que diga. Pero quiero que me diga, sí, no, blanco, negro, quiero que le... Escúcheme una cosa. Y bueno, entonces hay que hacerse cargo, uno lo denuncia por ese que hace. Usted, por ejemplo, se queda sin trabajo, su jefe se encarga de llamar a los directivos de todas las empresas afines para que no lo contraten nunca, le arma una cama para que quede pegado al hecho de corrupción, lo denuncia penalmente y lo meten en cana por 15 años. Todo esto puede pasar si usted lo denuncia. No, bueno, lo denuncia, si no lo denuncia. Le decías todo eso antes, te decía que no. Ah, pero escuchame. Somos todos valientes hasta ética, que aparece la cárcel. ¿Dónde queda tengo la estos moral? Principios, pero si no le gustan, tengo estos otros también. Pero escúcheme. Tiene 80 años ese chiste, viejo. Bueno, pero estamos necesitando humor. Bien, sí. No importa dónde viene. Por omisión es corrupto igual que su jefe y la culpa se le saca úlceras y el insomnio no lo deja vivir. ¿Entendés? Si usted, por ejemplo, usted no denuncia. No denuncia y dice, me la juego callado. Porque no va. Pero también tiene consecuencias. Por ejemplo, estas. Una vida desgraciada. Es corrupto igual que su jefe y la culpa le saca úlceras y el insomnio no lo deja vivir. Ahí es peor porque... Dormir, ¿qué hace? ¿Qué hace? Digo, y... Vivís con el que hubiese pasado, sí. Ajá. Porque en cambio, si vos vas, te sentás, de última decís, yo me voy a dormir tranquilo, buscar otro trabajo en algún otro lado, me voy a vivir a Córdoba. Dignidad se llama eso. Claro. En cambio, sí, vos... No lo hiciste nunca. Tenés hijos, tenés que alimentar a tus pibes, por ejemplo. Bueno, pero me estás sumando ingredientes. Otra situación. Bueno, pero espere. ¿Hay alguna consecuencia mala de quedarse con un jefe que está robando? Porque estamos viendo lo malo de denunciar, bueno, ¿no? Es cómplice. Y se queda. Básicamente queda, ser un criminal. Su jefe... Pero por ahí... Escúcheme, porque puede ser lo siguiente. Por ahí el jefe lo premia. Los premios. Ahí está, porque lo malo de la corrupción es quedarse afuera muchas veces. Entonces, ahí va, ahí bueno, que bueno, ahí está saliendo la hilacha. Qué rápido entiende. Su jefe lo asciende por guardar el secreto, pero lo obliga a que maneje las cuentas de la matufia. Y dice, bueno, pero vamos todos, maestro, yo te asciendo, pero acá... Bueno, estás adentro, para la buena y para la mala. Que cae. Son dilemas, ¿no? De eso estamos hablando. Hace un 15 minutos estamos hablando de esto. Hace dos meses. ¿Qué? Bueno, ¿qué hacemos? Tengo otra. Su jefe le da dos opciones. Esta es muy linda. ¿Eh? Lo manda a cagar a trompadas o lo denuncia penalmente. Claro, usted omite y usted ya es parte. Sí, el tipo ya lo aprieta a usted. Si hablas, atención, porque yo te... Soy el superior. ¿Qué hace en esa situación? ¿Lo denuncia para igual? Mí la situación, la solución a todo esto es blindarse. Ir a los medios, loco. Ir a los medios. Y empezar a hacer un lío en donde vos te pones en un lugar de... Soy imprescindible para esto. Entonces, si desaparezco... Y sí o sí te meter una cámara oculta en algún momento con la GoPro en la cabeza. Es muy lindo. Sea, la cámara sombrero funcionado. Mexicano, sí, cabeza, sí. Cámara. En punto 2 anduvo, muy bien. Sí, claro, sí, bueno, gran llamado. Nosotros el policía también, ¿no? El policía que estaba en el auto escuché ahí. Esta, si no lo filman, escuché no. Esta. Usted elige callar. Porque usted vio que por ahí pasa algo bueno. Su jefe primero lo caga a trompadas. Después lo denuncia penalmente. La causa cae en manos de Bonadío y cae en cara 15 años junto a... Chicos, esto está un poco... Máximo Kirchner, José López, Lázaro Báez, Milagro Sala o todos juntos. ¿Qué elige? ¿Cuál opción elige? Polémica esta. Es fuerte, sí, chicos. No sé, hay fuerte realmente contenido editorial en el guión. No hay salidas sí, elegantes, ¿no? Yo soy el conductor, chicos. Esto es guión. ¿Eh? ¿A quién elegís? ¿Para cuál truco? De pareja. Un rato largo, 15 años. Ahí ganamos seguro. ¿Con quién? Yo creo que... Después te digo. Yo iría con Lopecito. Con Lopecito. ¿Sale? Por lo menos, ¿cómo va a ver con el mate? ¿Eh o no? Sí. Ya me cae con Milagro. ¿Con Milagro? Sí. No me quiera, no sé bien por qué, pero con Milagro. Esa es la que menos miedo me da. Miren que tiene la play es Máximo. Pausa, y ya seguimos con mucho más 4 caras bonitas. No se vayan acá. Vos sos un botón. No llegamos.
con vos. No, 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 chicos, no, chicos, en serio, por favor, les pido, cuídenme un poco. La voy a quedar, un día la quedo acá, ¿eh? Bien, entonces seguimos haciendo cuatro caras bonitas en vivo por el canal de la ciudad. Claro que sí, son prácticamente las 11:35 de la noche. Y lo dicho, ¿no? La evolución, la cosa curiosa, por cierto, hizo que el hombre perdiera un hueso, aparentemente, que estaba en el miembro viril, claro, del pene. La pregunta es, ¿por qué no perdimos la muela de juicio? ¿Por qué no perdimos el dedo chiquito del pie? Perdimos el hueso. Tenemos el apéndice. Jason Mayne, ¿es así? Eso es lo que dicen, aparentemente algunos animales, sobre todo los primates, tienen el hueso todavía. Y si nosotros venimos de ello, ¿por qué perdimos ese hueso, entre otras cosas? Y eso se lo vamos a preguntar a alguien a quien vos tenés sentado al lado, porque lo va a poder explicar más que yo. Y a quien ya mismo saludo. Muchas gracias por haber venido para hablar semejante tema. Hablamos de Martín Cagliani, antropólogo, historiador y divulgador científico. Bueno, en principio preguntarte si esto es verídico. ¿Esto es cierto? ¿Hemos perdido un hueso que teníamos en el miembro viril? Efectivamente, nuestros parientes, los primates, sí, la gran mayoría lo tienen. Ajá. O sea, chiquitito, más grande, y nosotros no. Y algunos le echaban la culpa a la monogamia. A mí, para mí me parece un acto de injusticia total. Porque pocas cosas tan lindas en nuestra sociedad moderna como la monogamia. ¿Qué hay de cierto? Son varias las razones, ¿no? Porque en realidad el huesito este, que se llama báculo, es algo muy, muy... Es curioso muy... que se llame báculo, ¿no? Sí. Es curioso, bastante curioso. Sí. Bastante curioso justamente porque... justamente va, podría ir. Bueno. No sé si va, pero podría ir. Yo pensaba en otra cosa que me hace acordar a la remera que tenés vos de mago, ¿no? Báculo, un báculo. Porque hay algunos como, por ejemplo, el de la morsa, que son grandes. Es un hueso así de grande. Muy bien. Entonces, ¿la morsa? ¿Se acuerda de la morsa? Que sí. No sé si es tanto para saludar, porque la necesidad de ese hueso es justamente para poder darle más... dureza al miembro, y ¿no? disputarse con otros machos, ¿no? A la durar hora. Más tiempo, ajá, en realidad. O sea, la evolución es algo muy raro. Este huesito no está en todos los animales, sino simplemente en algunos mamíferos, sí, y en casi todos los primates de los cuales nosotros formamos parte, ¿no? Pero normalmente solamente está en los que necesitan permanecer mucho tiempo dentro de su pareja, ¿no? No hace falta, ahora bueno, no hace falta. Pero además, definamos necesitar, ¿no? O mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué lo perdimos al fin de cuentas? ¿Es porque no se utilizaba tanto o porque el tiempo y vaya a saber esas cosas? Este es nuestro hombre de ciencia, con esa pregunta tan profunda. En realidad la pregunta más interesante es por qué apareció. ¿Por qué apareció? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo necesitan? Pero te digo lo que decía al principio. Para hacer la vida mucho más simple. Me pongo un abogado del diablo. Digo, ¿para qué sirve una muela de juicio? Sin embargo, todavía la tenemos. La estamos perdiendo. Eso es uno de los... ¿La estamos perdiendo? Sí, uno de los... o sea, es nuestra, una gran noticia, ¿eh? Una de las tendencias evolutivas que tenemos nosotros los humanos es a que se nos achique la boca y que se achiquen los dientes por el cambio alimenticio que tuvimos en los últimos 2 millones de años. Y la muela de juicio es justamente un remanente, algo que queda ahí. Hay mucha gente, a mí, por ejemplo, no me salieron y no me van a salir. Eso que dice, usted es más evolucionado que yo, me salieron a las 4, a que lo parió, ella me ató de sacar. Usted es más evolucionado que yo, a eso puede vino ser. Este hombre. Puede ser, pero... La tendencia es eso, a ir perdiéndolo y que la boca se va achicando. Por eso... ¿Y hay algunas cosas que están por ser perdidas, igual que como la muela de juicio? Digo, tenemos un apéndice todavía. La dignidad, chicos. Sí. Bueno, pero quieras o no, hay partes como el apéndice que alguna función tienen. Por ahí no tan útil hoy en día como era antaño, pero... la tienen, que es renovar nuestra flora intestinal. Ajá. Pero la muela de juicio, por ejemplo, está en camino, es algo que vamos a perder. Otras cosas no podemos saberlo realmente porque la evolución trabaja con el azar. O sea, no tenemos la más pálida idea de qué va a pasar. Ahora, más perdón, adelante. Como principio, la evolución funciona de esta manera: lo que no se usa se pierde. No. No, lo pero menos mal. Generalmente no es mal. Lo que es molesto se pierde. Porque vos por ahí podés tener algo que no se usa. En nuestro código genético tenemos infinidad de genes que no sirven, no se sabe para qué sirven, no sirven para nada, pero están ahí. ¿Por qué? Porque no molestan. Entonces, la evolución es como que lo que no molesta, la vida no lo barre. Lo importante es que no jodas, básicamente. La vida misma. Pero ahora voy a ir a algo puntual. Los testículos masculinos, porque los femeninos no existen. Los testículos. ¿Cómo está? Que cuelgue, ¿no? O sea, yendo, no sirve, duele si te pegan. ¿Por qué están así?
Quiero que me lo explique porque no. No bueno, eso. Sí. El... Por la temperatura corporal, ¿no? Tiene que estar en. ¿Por qué están colgando? Esa es una buena pregunta. Sí, están colgando, ¿por qué los tenemos allá afuera? Uno dice, ¿por qué están ahí tan expuestos a una patada y que nos duela tanto? Sí. Es por la temperatura corporal. Claro. Nosotros cuando. O sea, los mamíferos tenemos una temperatura constante, pero los testículos, o sea, en realidad los espermatozoides, necesitan menos temperatura que la que está adentro. Entonces, se quedan afuera tomando fresquito. Por lo menos en la naturaleza, ¿no? Hoy en día, por ahí con el slip, le damos más calor que otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué nos duele tanto? Bueno, justamente, como los tenemos tan expuestos, están llenos de nervios y sensores de dolor. Sí. Para que uno, cuando dicen, te van a dar una patada, ya te agarrás por las dudas. Por las dudas. Entonces uno ya tiene esa supermemoria de protegerlo todo el tiempo. El famoso dolor de huevo, sí. Ahora, como antropólogo, verás este dilema de lo que es evolución o selección natural y demás. Se supone que con los años, porque evolución es un término bastante controvertido, ¿no? No, la evolución en sí está totalmente probada, no hay la más mínima duda. Pero es positivista, digamos, va hacia un lugar mejor, optimiza... No, tampoco. Necesariamente. No, o sea, podría ser que era mejor el pene con el hueso que sin el hueso. A eso voy, porque se supone que... Hay gente que lo discute. Porque acá el chiste es... La evolución es en realidad, lo que trabaja es la adaptación al ambiente en el que vos vivís. Entonces, por ahí, en otro ambiente, es buenísimo el huesito. Pero en un ambiente diferente, no. Por ejemplo, en el ambiente humano, es totalmente innecesario. Y si es innecesario... habíamos quedado en que por ahí se queda. Claro. Pero este, aparte, es un gasto, porque generar hueso, mantenerlo ahí, porque es un hueso que está atrapado entre músculos, no está agarrado a ningún otro hueso, a nada. Entonces, es un gasto energético para el cuerpo. Entonces, igual si no es necesario... Me parece que es otra cosa, ¿no? Esa presión cuando... Digo, si tenés un hueso ahí, solucionás un montón de cuestiones. No solucionás, es verdad eso. Sí, digo. Bueno, es que la utilidad de ese hueso es justamente para... generalmente, la gran mayoría de los animales que lo tienen, sí, y que tienen un hueso grande, sí, es porque necesitan estar más de 3 minutos adentro de su compañera. ¿Por qué necesitan estar ahí? Porque si salen, viene otro atrás y deja sus espermas. Perdón, pero hay muchas compañeras que en la vida piden bastante más que 3 minutos. digo, esto bueno, lo gracioso, estaríamos necesitando el hueso. Lo gracioso es que, ¿por qué nosotros no lo tenemos? Claro. Porque duramos mucho menos y no lo necesitamos. El promedio del ser humano es 2 minutos. Dos minutos. El promedio del ser humano. Ahora, sí. Ojo, sí. Desde animales... que la penetración hasta la eyaculación. No, suficiente, lo dice la ciencia. Estoy tomando nota. los animales que sí tienen el hueso, más conocido como báculo, ¿sabés cuál es el animal que más grande porta el báculo? Mira, el más grande no sé, pero uno de los más grandes es el que les comentaba antes, la morsa, que son unos 60 centímetros. Perdón, voy a agregar el dato de que en Holanda está el museo de estos huesos. Está el Museo del Pene en Holanda, en donde muestran los huesos del báculo. Sí, hay un montón. Y creo que uno de los más grandes era la morsa y el ornitorrinco, amigos. Ese animal que parece una mezcla entre pato, castor y un montón de cosas, bueno, ahí lo tienen. Sí, mamífero que pone huevos, sí. ¿Y qué es la selección sexual? La selección sexual es porque la evolución trabaja con diferentes motores, ¿no? La selección natural que comentábamos es uno, que es seleccionar azarosamente. En realidad, azarosamente aparecen mutaciones cuando generamos los espermatozoides, los óvulos, las mujeres. Aparecen mutaciones en todas las veces, ¿no? No es algo de Wolverine, ¿no? Las cositas que salen, las cuchillas, sino... Sí. Cualquier cosa. Como por ejemplo, la mutación más reciente que tenemos, más o menos, es la adaptación a tolerar la leche, que tiene 10.000 años, que para la evolución es nada. Y estoy pensando en famoso cantante. Sí. La selección natural es la que selecciona esas mutaciones que van a servir para que el individuo tenga más hijos, ¿no? Para que se lo pueda ir traspasando a más y más dentro de la población. Ajá. Esa es la selección natural. La selección sexual, en realidad, es la que aplica, como es lo que se nos ocurriría normalmente, ¿no? Para tentar a tu pareja a que tenga relaciones con vos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser eso? En nuestro caso, por ahí que seamos más lindos. En el caso del pavo real, esas súper plumas que tiene para... ¿Pero por qué pasa esto? Generalmente es porque hay más de un sexo que del otro, más cantidad de gente, ¿no? Más machos o más hembras.
En nuestro caso hubo mucha selección sexual, como por ejemplo el color del pelo. El color del pelo, que es muy variado en nuestra especie, pero principalmente en los que somos de ascendencia europea. Porque originalmente, nosotros somos originarios de África. Bueno, el género humano evolucionó hace 2 millones de años en África, nuestra especie hace 200.000 años en África, y de ahí salió casi a conquistar todo el mundo, ¿no? Y cuando llegó a Europa, hace unos 40.000 años, seguían siendo de tez oscura y pelo totalmente negro. ¿Pero qué pasó? En Europa se cree que por el frío que imperaba en esa época, había muy pocos machos. Entonces había una selección sexual muy importante en las mujeres. Claro. Entonces, la que tuviese, generalmente en la naturaleza, ¿cómo funciona esto de la selección sexual? Algún color llamativo, ¿no? Por ejemplo, en las lagartijas, esos colores tan extravagantes. Sí, sí, sí. Bueno, en las mujeres aparecieron el rubio. Cuando el rubio se hizo tan común, apareció otro color. Cuando ese color se hizo tan común, apareció otro color. Y así fue cambiando y de vuelta el rubio. Y eso hace que tengamos ese arcoíris de colores. Por ejemplo. Muy interesante. Lucas, vos tenés un material fílmico que habla de la cuestión. ¿Es así? Sí, justamente, porque hay una serie documental que se estrenó por PBS, un canal británico, que es como la competencia de la BBC, donde se llama Find Your Inner Fish, que es encontrar tu pez interior, básicamente. Y toda la serie documental habla sobre la evolución humana y cómo nos relacionamos con distintos tipos de animales. Hay un capítulo muy especial que se llama Lucy, que es en cuando cuentan la historia de cómo encontraron al fósil humano más antiguo del mundo, de la historia. Tiene 200.000 años, es súper antiguo, y te cuentan toda la historia de cómo es que esta persona, Lucy, fue la primera en ser bípeda, en caminar en dos patas, digamos. Y después otros capítulos investigan por qué no tenemos rabo, por qué no tenemos cola, por qué nuestras mandíbulas son más chicas. Interesante, ¿cómo se llama? Repetilo. Se llama Find Your Inner Fish, y lo pueden encontrar en YouTube, la serie completa. Es muy, muy recomendable, súper didáctica además. Sí, no tiene, te aburre. Tiene un libro, el autor también muy bueno, que es, en castellano es Descubre tu pez interior, ¿no? Que, ¿por qué? Porque todos venimos de los peces. Eso te quería consultar, con el tema del concepto de evolución. Darwin escribe que venimos de los monos, ¿no? Eso es una certeza científica, porque se habla también del eslabón perdido, y unos dicen que no es un eslabón, ¿no? Es una cadena un poco más larga, ¿no? Como que hay una gran diferencia entre el mono y el ser que ya se piensa a sí mismo, como es lo que nos caracteriza. Un báculo de Morsa, lo que pasa. Sí. Claro, el venimos de los monos en realidad sería, somos primates, ¿no? Nuestros antepasados eran primates también. Los monos son actuales como nosotros, así que es imposible que vengamos, pero es algo normal. Y en la época de Darwin, la lucha, porque Darwin, cuando quiso imponer la teoría de la evolución, era una terrible lucha con la religión. Entonces, claro, claramente, sí, sí. Se burlaban diciendo, venimos de los monos, y cuándo vas a encontrar ese eslabón perdido que nos vincula a nosotros con los monos actuales. Bueno, se encontraron millones de eslabones, que uno es Lucy, que tiene 3.700.000 años. Lucy es un homínido, ¿no? Lucy es un Australopithecus afarensis, que son nuestros que lo voy a antepasados. ¿Para el ahorcado? Sí, mal. ¿Cómo sí, es? Buena palabra. Bueno, Australopithecus afarensis. Martín, te agradezco. Son nuestros antepasados. Muchísimo, simplemente rápido, quiero saber, ¿es cierto que van a desaparecer, que no vamos a tener más 5 dedos por esta cosa touch, que estamos teniendo esta cultura touch? ¿Es de alguna manera lógico o no? ¿O es absolutamente no, para mí es más ilógico. ¿No? Ilógico, sí. No, vamos a tener los 5 dedos. Nuestra mano es perfecta en la evolución. Es muy raro. Muy bien, perfecto. Entonces, hasta ahí. Entonces, pausa. Muchísimas gracias por haber venido. Interesantísimo realmente. Y te invitamos otro día para seguir hablando, ¿sí? Vale. Esta cuestión y otra más. Pausa. Chiquita, ¿a dónde? Ya seguimos con más. Pensar que somos los más evolucionados. Mami. Bueno, en fin. Mami. Los tengo que saludar a mis amigos y compañeros, especialmente a Jason Mayne, que no lo vemos hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene. Sí, que viene. Usted entendió todo. Oye, no, 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 no,
¿Qué? ¿Con la prole el dulce leche uruguayo? Sí, sí. Ah, bueno, le puedo traer eso. Ah, muy bien. Se va con los jefes. Muy bien, hablando de los jefes. Hernán Villar, lo espero mañana. No, mañana, en breve empieza el solsticio de verano acá en el hemisferio. Claro, mañana sur. Es el día más largo del año, chicos. Exactamente, mañana vamos a estar hablando de eso. Mañana vamos a estar a las 5 de la mañana, pues sería más largo. Baini, gracias. Nos vemos mañana. Muy bien, nosotros nos reencontramos mañana a las 11 de la noche, como cada noche, en vivo aquí en el canal de la ciudad. Se llama Cuatro Caras Bonitas y no se olviden que hoy lo importante es parecer. Chao. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar.